Seguramente Matilde ya les ha contado gran parte de la historia de mi Benito. Y bueno, me ha dejado a mí lo mejor, ¿verdad? La de contarle los años duros y difíciles que tuvo que pasar para llegar a ser alguien. Y por supuesto, también me toca hablarle sobre nuestro amor. Antes de llegar a ser presidente de la República, en las noches Benito solía pasar a visitarme a mi casa. ¡No! ¡No, doña Margarita, no! ¡No, diga que iba a su casa para, pues, para galantearla y cortejarla! ¿Qué cosas dices, Matilde? Aunque es verdad que Benito me conquistó desde que lo conocí. Me cautivó su personalidad seria, esa personalidad rigurosa, incluso la fría apariencia que tenía. Ay, doña Margarita fue conquistada por algo superior, no por el falso brillo que puede deslumbrar a las jovencitas, no, sino por la personalidad dominante que logró atraparla. Es verdad que me conquistó esa personalidad, la cual después me condujo hacia una misión superior. Ah, ¿y a poco por eso se casó con él? No, Matilde. Me casé con él porque para un hombre de su estatura hacía falta a su lado una mujer de las mismas proporciones. Y esa era yo, Matilde. ¡Ay, no, 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 doña Margarita! Pues si mi señor era mucho más chaparrito que usted. Matilde, no me refiero a eso. Me refiero a esa, a ese hombre respetable que era Benito. Por eso y muchas otras razones me casé con él. Margarita fue conquistada por algo superior, pero uno no se casa para cumplir misiones superiores, se casa por amor. Es verdad, Matilde, con Benito tuve una misión superior, pero sí, tienes razón. Nuestra boda se llevó a cabo porque nos amábamos. Y basta con que sepas eso. Y no busquen infructuosamente otra explicación donde no la puede haber. Por el simple hecho de que el amor es inexplicable. Bueno, pero no se enoje. Oiga, doña Margarita, una pregunta. Dime. ¿Usted se quería casar con la estatua o con el hombre de carne y hueso que la conquistaba? Ay, Matilde, pues con el hombre de carne y hueso. ¿La conquistaba? Cuando Benito y yo nos casamos, yo tenía apenas 17 años. Y él ya era todo un hombre respetable. ¿Pues cuántos años tenía mi señor? 37, más. ¿Tantos? ¡Ay, no, doña Margarita! Yo no me casaría con un hombre tan mayor por muy benemérito que fuera. Eso dices, Matilde, pero el amor es un sentimiento humano que a veces aparece en las épocas más tempranas de la vida y no hace falta ser ni mayor ni dotado para descubrirlo y hacerlo realidad. No, pues eso sí. Doña Margarita fue conquistada por algo superior, porque la mera verdad, a los 37 años, ¿qué otra cosa podía admirar? Matilde tampoco era tan mayor. Bueno, era un poco mayor. Pero en esa época no importaba, Matilde, porque las muchachas a esa edad ya estábamos listas para enamorarnos y casarnos. Además, ella era un abogado muy respetable en Oaxaca. ¿Y luego le pidió que se matrimoniara? No, Matilde. Benito tuvo que hacer muchos méritos. Él iba todos los días a mi casa y siempre intentó quedar bien con mi familia. Hasta que un buen día decidí ser su esposa. Ay, doña Margarita, su boda debe haber sido tan elegante. Deja eso, Matilde. No, Matilde, no fue elegante, todo lo contrario. Ay, Benito casi no tenía dinero. ¡Ay! ¡Otro profesionista pobretón! Y para muchos, sin futuro. Ay, doña Margarita, perdóneme, pero es que además, pues mi señor no fue nada agraciado por la naturaleza. Bueno, sí tenía otras cualidades. Era un caballerito honrado y generoso. Sí, Matilde, ese era mi Benito. Primero mi pretendiente, después mi prometido y finalmente mi marido. Ay, doña Margarita, su matrimonio ha de haber despertado hartas habladurías allá en Oaxaca.
Pues como una señorita como usted, principal, blanca y de buena posición, se casaba con un abogado indito y bastante mayor. Matilde, ¿qué son esos modales? Es verdad que Benito no era muy agraciado, pero era el hombre muy, muy bueno. Ah, eso sí, eso ni que dudarlo. Ay, doña Margarita, así como lo cuenta, su historia de amor suena a una leyenda de los cuentos. El sirviente que gracias a sus virtudes logra conquistar a la dama a la que servía. ¡Ay, qué romántico!